y consumo insostenible que destruyen la vida del planeta y plantearse la construcción de sociedades racionales que viven en armonía con la naturaleza y procuren el bienestar equitativo. Kære kammerater, at være en del af ALBA betyder også ansvar for at kæmpe for at forandre den ubæredygtige produktions- og forbrugsmodel, som ødelægger klodens liv, og rejse spørgsmålet om at bygge rationelle samfund, som lever i harmoni med naturen og forsøger at skabe lige velfærd til alle. Los países del ALBA consideran que una solución efectiva, duradera y sostenible ante la crisis económica global y el cambio climático debe partir del reconocimiento de un nuevo modelo de desarrollo económico que tenga el ser humano como centro principal de su objetivo. ALBA-landene mener at en effektiv, varig og bæredygtig løsning på den globale økonomiske krise og klimaforandringerne må tage udgangspunkt i en ny model for økonomisk udvikling, som har mennesket i centrum. Sin embargo, esta conferencia sobre cambio climático ha puesto de manifiesto una vez más la falta de voluntad política y de compromiso real del mundo desarrollado y muy especialmente del imperio norteamericano con los países del sur. Aquí, 8. La 8. Undskyld, men på det her topmøde for klimaforandringer har man set endnu en gang den manglende politiske vilje og manglende vilje til et reelt kompromis fra den udviklede verden og i særdeleshed fra det nordamerikanske imperium med et kompromis og en løsning for landene i syd. Aquí en Copenhague se está librando durante estos días la batalla política más importante de la historia humana. Los países del sur, y entre ellos los que somos miembros del ALBA, hemos exigido a las naciones desarrolladas, que generan el 76% de las emisiones acumuladas en la atmósfera, que reconozcan y salden su deuda climática con la humanidad. Estamos luchando no solo por la justicia social, sino ya por la supervivencia de la especie humana, que como avisoró Fidel en 1992, está a punto de desaparecer. Her i København udkæmpes det vigtigste politiske slag i menneskets historie. Landene i syd og blandt dem, os der er medlem af ALBA, har krævet af de udviklede nationer, som skaber 76% af de udledninger, som er ophobet i atmosfæren, at disse nationer anerkender og betaler deres klimagæld til menneskeheden. Vi kæmper ikke alene for social retfærdighed, men også for overlevelsen af menneskeslægten, der, som Fidel varslede i 1992, er ved at forsvinde. Estimados compañeros y compañeras, nuestra modesta experiencia indica que no debemos de caer en la defensa permanente de los principios y valores en que creemos, que son vitales para el éxito de un proyecto de resistencia como el ALBA-TCP, que es nuestra digna respuesta ante los modelos de explotación que se han impuesto desde el norte. Vores beskedne erfaring viser, at vi ikke må svække det stadige forsvar for principperne og de værdier, som vi tror på, og som er afgørende for, at et projekt som ALBA kan få succes, som er vores værdige svar på de udbygningsmodeller, som vi er blevet påstående fra den nordlige halvklode. Consolidar esta alianza
de nuevo tipo significa seguir haciendo realidad el sueño de nuestros padres fundadores, de Bolívar, de Martí, de Sucre, de Morazán, de Sandino, de Túpac Katari y también de las ideas de Fidel y ahora de Chávez, de Evo, de Daniel. Es además el estandarte más sólido que podemos mostrar a los pueblos latinoamericanos y caribeños, verdaderos protagonistas de esta gesta crucial en defensa de nuestro futuro. Es la única manera de demostrar que un mundo mejor sí es posible. At befeste Alba-alliancen, den alliance af en ny type, betyder, at vi gør vores fædres grundlæggers drøm til virkelighed. Bolívar, Martí, Sucre, Morazán, Sandino, Túpac Katari, og også Fidels idéer, og nu også Chávez og Evos og Daniel, alle deres idéer til virkelighed. Men det kræver også, at det mest solide banner, som vi kan vise til de latinamerikanske folk og de karibiske folk, som er de sande hovedspillere i denne afgørende gestus til forsvar af vores fremtid. Det er den eneste måde at vise verden, at den anden verden er mulig på. Cuando surgió el AMBA hace cinco años, da AMBA opstod for 5 år siden, y tres días, og 3 dage også, con Cuba, med Cuba, y Venezuela, og Venezuela, con Fidel y Chávez, con Fidel y Chávez, se llamaba ALBA, der kaldte man det ALBA, Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Det er det bolivianske alternativ for vores Amerikas folk. Hoy después que llevamos 5 años de experiencia, herefter 5 år, y vemos cómo se recrudece la explotación capitalista sobre los pueblos del mundo, nos atrevemos a decir que el ALBA no solo es una alternativa para los pueblos de Latinoamérica, sino es una alternativa para todos los pobres del mundo. Muchas gracias. Intervención del vicepresidente de Cuba, Esteban Lasso, en el encuentro del ALBA con movimientos sociales en Copenhague. Lasso se suma a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales, como las voces de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, considerando que una solución real es el reconocimiento de un nuevo modelo de desarrollo económico alejado del capitalismo. El vicepresidente Lasso señaló que en esta cumbre queda manifestada la falta de voluntad política y de compromiso de los países industrializados y se desarrolla una lucha histórica por la sobrevivencia de la especie humana. Los pueblos del sur son los protagonistas y la nueva voz en los cambios que se suscitan en el mundo. Parte de las palabras del vicepresidente de Cuba, Esteban Lasso, en el encuentro del ALBA. Recordamos que hasta el día de mañana se estará llevando a cabo en Copenhague, Dinamarca, la cumbre sobre el cambio climático. El día de hoy, jóvenes en vigilia nocturna en medio de intensas nevadas mostraron la angustia de la sociedad civil ante una muerte anunciada. La cumbre sobre el cambio climático que triunfará solo si los milagros existen, como han anunciado algunos medios de comunicación. Recordamos entonces, hasta el día de mañana se estará llevando a cabo la cumbre sobre el cambio